Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y esta mañana les tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre las enfermedades más comunes en los adultos mayores. Y para eso tenemos una invitada muy especial que presentaré luego de ver este video que producción nos ha preparado. Veamos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los adultos mayores? Dentro de las enfermedades más comunes nos encontramos las siguientes. Artritis. Es la inflamación e hinchazón de las articulaciones, la cual puede evolucionar a artrosis debido a un caso grave de artritis. Artrosis. Es la degeneración del cartílago articular generado por la edad, generado así con dolor muy intenso cuando se realizan movimientos por más leves o mínimos que sean. Osteoporosis. Aparece por la disminución en la cantidad de minerales en los huesos. Diabetes. Es una enfermedad crónica irreversible que afecta al metabolismo en el cual se presenta un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Esto se debe por la disminución de la secreción de las hormonas llamada insulina o por la insuficiencia de su acción. Los desórdenes o desequilibrios alimenticios en la tercera edad es un riesgo que va en aumento. La obesidad es un rango de edades es más común de lo que parece. Estadísticamente, los hombres mayores de 60 años están dentro de 35,5% que padecen obesidad, mientras que el 40% padecen mujeres. Debido a que los adultos mayores suelen perder el apetito, es una de las principales causas que conlleva la desnutrición. Es por tal motivo que la ingesta de vitaminas, proteínas y lípidos disminuye provocando la deshidratación, gastritis, anemia, entre otros trastornos. Tanto la desnutrición como la obesidad conlleva enfermedades, trastornos y o patologías mucho más graves. Gripe y neumonía en ancianos. Enfermedades del corazón. Trastorno del sueño, fibromialgia y fatiga crónica, problemas auditivos y visuales, soledad y depresión en la tercera edad. Los diferentes tipos de enfermedades mentales son igual de graves que las físicas, ya que estas afectan de manera directa a nuestro cerebro. Por lo general, causan alteraciones cognitivas, emocionales, funcionales y de movimiento. Esto dependiendo de la enfermedad. Las enfermedades mentales con mayor incidencia en adultos mayores son Alzheimer, demencia senil, Parkinson, ictus y ELA. Según estadísticas internacionales, uno de cada cuatro personas en el mundo pueden llegar a sufrir algún tipo de enfermedad o trastorno mental. Muy bien, como hemos visto en el video que producción nos ha preparado, realmente los adultos mayores padecen de muchas enfermedades y muchas de ellas sabemos que pueden ser también prevenidas. Y por eso tenemos aquí una invitada muy especial. Ella es la doctora Daniela Navia. Ella es médica, medicina integral del adulto mayor. Está terminando un posgrado en especialización de geriatría en Buenos Aires, Argentina, y también es miembro del directorio de la Fundación Kina Care. Daniela, realmente es un gusto tenerte en nuestro programa esta mañana para que puedas ayudar a nuestros televidentes a conocer un poquito más estas enfermedades, de repente cuáles son sus síntomas, de repente también cómo prevenirlos, ¿no? Porque correcto, nos gusta mucho hablar de la prevención de todo esto, saber de repente también cómo el adulto mayor puede recurrir a profesionales que puedan guiarlos correctamente. Daniela, bienvenida a este programa. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí, muchísimas gracias. Daniela, para entrar un poquito en materia, pues queremos que nos cuentes, y bueno, te felicito también por haber escogido esta especialidad que es muy poco común que a veces los médicos elijan tratar al adulto mayor de manera directa, porque creo que requiere de mucha empatía, de mucha paciencia también, mucho tacto para poder llegar al adulto mayor. Así que primero también te felicito públicamente. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la tarea del geriatra? ¿Cuándo realmente una persona dice, bueno, tengo que acudir al geriatra o tengo que llevar a mi familiar al geriatra? Así es, mira, ir al geriatra no solamente es porque hay una enfermedad ya existente, más bien hay que prevenir, como tú lo viste hace un rato. Lo ideal es acudir al geriatra a partir de los 60 años para hacer una prevención con exámenes de laboratorios, conversar con el paciente, ver cómo está su área cognitiva, cómo está orientado o no. Entonces, desde ahí se arranca como primera línea, ¿no?
Y bueno, también se sugiere cuando hay enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo hipertensión, diabetes, entonces es ahí cuando se refuerza más el geriatra, cada 3 meses una consulta para hacer exámenes complementarios y sobre todo de control más que nada. Entonces, ¿cuál sería la función del geriatra en la vida del adulto mayor? Es controlar su salud para que tenga una mejor calidad de vida en el transcurso de esos años. Es como el médico de cabecera, digamos. Correcto, así como para los niños está el pediatra, también para los adultos mayores está el geriatra. A veces yo he escuchado mucho, por ejemplo, que tienen, como tú dices, las enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Entonces tienen sus especialistas, ¿no? Van donde el endocrinólogo, donde el nefrólogo, pero a veces no están conectadas las medicinas entre Así sí. Es. Me ha pasado mucho con mis pacientes que tienen esas múltiples medicinas que tomar y a veces chocan entre sí las medicinas y pueden provocar... Así es. Es lo que se le llama polifarmacia. Incluso los pacientes eligen a su médico de cabecera, al cardiólogo, al endocrinólogo, cuando lo hacen bien, se enfocan en la enfermedad que tiene el paciente de base, pero es cuando entramos en interdisciplina, entonces el geriatra debe ser su médico de cabecera, para entonces ahí ir viendo qué toma, qué no toma, qué choca, qué hace sinergia y qué no. Claro, y es como ese árbitro, digamos, que va viendo Exacto. Qué sí, qué no, y puede tener un mayor control de todo Así aquello. Es. Tú nos decías que es recomendable que visite el geriatra cada 3-6 meses. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el paciente es un adulto mayor sano, es decir, que no tenga una enfermedad crónica transmisible, entonces cada 6 meses es lo ideal, 2 veces al año, para prevenir con exámenes de laboratorio, con imágenes, incluso para tener un control de su calidad de vida. Cuando son pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas, es decir, diabetes, hipertensión, artritis, etcétera, entonces cada 3 meses es lo ideal para ver cómo va su evolución de la enfermedad o la medicina que va tomando, para así tener también llegar a una calidad de vida mucho mejor, más óptima sobre todo. ¿Qué exámenes serían los recomendables que un adulto mayor debería realizarse para controlar todos estos síntomas, signos que tú nos estás mencionando? Lo ideal es un examen completo de sangre para ver cómo está el conteo de glóbulos rojos, si hay anemia o no, cómo están los niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos y también sobre todo función hepática y renal. Mira que pasa el tiempo, los órganos se van poco a poco deteriorando, es la parte fisiológica normal del envejecimiento. Entonces, es ahí cuando se controla estos órganos que son vitales, corazón, hígado y riñón. ¿Y estos exámenes pueden ser realizados, por lo menos, imagino, una vez al año? Una vez al año. Una ¿Lo vez recomendable? Al año o dos. O dos. Sí, depende cómo va viendo uno, su adulto mayor en casa, diciendo, bueno, mire, te toca un control, hagamos el chequeo 2 veces al año. Ok, y ahora que está creciendo mucho la población de adulto mayor, ¿cómo tú ves esa respuesta del adulto mayor frente a esos servicios nuevos que hay especializados para adultos mayores? Mira que todavía es un tabú, por decirlo así, que el adulto mayor busque un geriatra, porque entran en una como negación de que están avanzando en su edad. En Ecuador, sobre todo, se está tratando de culturizar de que tiene que ir a un adulto mayor, no, perdón, un geriatra, no, no tiene nada malo en acudir a un geriatra que tiene que ser su médico de cabecera. En otros países cercanos al nuestro, Chile, Argentina, incluso también en Perú, es muy común que el adulto mayor, incluso el adulto mayor joven, a partir de los 55 años, vaya a un geriatra para poder tener un control mejor en su vida, en su día a día. Claro, porque la población de adultos mayores va creciendo. Va creciendo, va a crecer según los datos de la OMS. Ya se está duplicando la cantidad de adultos mayores a nivel mundial desde el año 2000. Al año 2050 va a haber un boom de adultos mayores. Va a ser un número nunca Claro, visto. Y Ecuador no está exento de aquello. Pues Así no, es. Si pasa en el mundo, también pasa aquí. Correcto. Y creo que lo estamos evidenciando. Cada vez hay más adultos mayores sí. que podemos ver en los parques, en los centros comerciales. Uh-huh. Y muchos adultos mayores que a veces están sin hacer nada. Así es. Sí, ¿Qué es les puedes cuando... comentar sobre aquello? O sea, un adulto mayor... Sobre todo cuando ya llega la etapa de la jubilación, ¿cómo prepararse para aquello? Mira, en un cerebro ocupado no entra la depresión. Es ahí cuando tenemos que hacer énfasis en que antes de la jubilación, prepararse para un plan a futuro, un futuro cercano, poder hacer algo. Mira, así sea juntarse con sus amigos y jugar naipes, estar en casa con los nietos y hacer un rompecabezas, o hacer nuevas amistades, que también se dificulta un poco en los adultos mayores, en cultivar nuevas amistades. Pero lo importante es que sus amistades que tenga, su red social que tenga, mantenerla siempre en pie. En pie. Eso es muy, muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque como vimos también en el video de introducción, algunas enfermedades no son solamente físicas, también son enfermedades de la mente y también Exacto. son enfermedades emocionales. Así es, y sin dejar a un lado tampoco las enfermedades de las articulaciones. Entonces, es ahí cuando se hace énfasis en un fisiatra que controle una actividad en adulto mayor o un gimnasio dirigido para adultos mayores, no un gimnasio común y corriente que tenemos
en el barrio de donde vivimos. Es muy importante el tema de la especialización en los adultos mayores que realmente podamos llevar a nuestros familiares o como adulto mayor a acudir a lugares especializados. Así es. Creo que eso también nos ayuda mucho a evitar, por ejemplo, lesiones. Es muy común que a veces los adultos digan, no, es que yo vi en internet, mi vecina me contó, estoy haciendo esto en el parque, pero no hay un profesional que lo esté guiando. Así es. Sí, ahí cuando tiene que estar el profesional vigilando esa actividad que hace el adulto mayor y así de esa manera reforzar su caminata, la parada, las piernas, los brazos, para que con esto incluso evitar caídas. Cuéntanos un poquito, Daniela, hemos visto un poco en el video, pero profundicemos el tema de las enfermedades más comunes en el adulto mayor. Bien, ¿cuáles son las enfermedades más comunes, digamos, que hay estadísticamente, pero que también tú has visto en tu consulta? Las más comunes que te puedo decir a vuelo de pájaro, te podría decir, es artritis y artrosis, los desgastes articulares, que es lo que más frecuentemente se ve. También se ve mucho la malnutrición, ya sea obesidad o desnutrición. Muchos adultos mayores pierden esa capacidad gustativa, en la capacidad de tengo hambre o la capacidad de tengo sed. Entonces, ahí es cuando viene la malnutrición, la parte de desnutrición. Entonces, también hay que hacer énfasis en eso. Y la obesidad, porque empiezan a comer solamente lo que les gusta, ya sea cantidades copiosas de arroz o pan o harinas. Entonces, viene la obesidad y eso repercute muchísimo más en las fallas articulares. Claro, porque con el sobrepeso vienen los típicos dolores de rodilla. Así es, o cadera, el lumbalgia, etc. Exactamente. También muy común, perdón que te interrumpa, es las afecciones cardiovasculares. Hipertensión, insuficiencia cardíaca también es muy común, porque mira que el corazón como bomba empieza poco a poco a cansarse, entonces empieza esta falla cardíaca, que claro, con tratamiento y con control no va a haber ningún problema. Ok, listo. Te agradecemos por esta pequeña introducción que hemos tenido. Nos vamos a ir un corte y les recordamos que pueden hacernos sus sugerencias en nuestras redes sociales, nuestras preguntas también, para que la doctora pueda también ayudarles a resolver. O también pueden llamarnos al 222-1618. Nos esperamos después de este corte comercial. Estamos conversando sobre las enfermedades más comunes en los adultos mayores con la doctora Navia, que está aquí. Ella es geriatra y nos está sacando de muchas dudas, muchos mitos que vamos a conversar también en este bloque. Muy bien, Daniela, estábamos conversando sobre las enfermedades más comunes, ¿no? Habíamos conversado sobre el tema de la artrosis, la artritis, el tema de la obesidad también, o también la desnutrición que hay en los adultos mayores. Cuéntanos un poquito sobre el tema, los temas respiratorios, que ahorita está como muy en boga, que está también con todo este tema que estamos pasando a nivel mundial. ¿Cómo eso también afecta al adulto mayor? Más allá del tema del coronavirus, ¿cómo es el tema de la parte respiratoria del adulto mayor? Así es, mire, lo afecta muchísimo. Es muy común ver gripes en el adulto mayor y esto se debe únicamente a que no hay la conciencia de vacunarse. Los adultos mayores no se vacunan. Muchos de mis pacientes que le pregunto en la cita médica, dentro de sus antecedentes, ¿tiene vacunación? No, ninguna. ¿Influenza, que es la gripe? No. ¿Neumonía? Tampoco. Entonces, es ahí cuando las gripes que tenemos los adultos jóvenes las transmitimos sin querer, pues, ¿no?, al adulto mayor y las desarrollan de una manera más exagerada en el adulto mayor. Es como más agresiva. Es más agresiva y esta se debe a que el adulto mayor pierde mucho de su sistema inmune y eso se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune en el adulto mayor. Es por eso que quedan con secuelas, quedan con fibrosis, quedan con muchas enfermedades pulmonares a causa de la gripe. Y en esto que estamos ahora con el coronavirus, es inevitable la transmisión del virus. Por una persona se pueden contagiar 5 hasta 6 personas. Es lo que hemos estado viendo. Exactamente. Lo que debemos hacer es vacunarnos contra la influenza. En algo protege al adulto mayor la vacuna contra la gripe común. En algo le puede al sistema inmune desarrollarlo y crear más defensas incluso. Entonces hay que hacer conciencia de por favor vacunarse, sobre todo en los climas ahora que estamos en invierno,
que llueve, que no llueve, que hay mucha humedad, entonces es cuando más se debe reforzar. ¿Tú crees que esta falta de conciencia de la vacunación se debe a, de repente, realmente el paciente no acude a los centros de salud, o faltan campañas de los centros de salud para que el adulto mayor se informe? Porque a veces no están informados, yo creo. Así es. Y a veces sí es porque no se quieren vacunar, porque tienen miedo a las vacunas, o porque, no sé, el familiar no lo pudo llevar. ¿Cómo tú crees que es? Por todo lo que dice, y pero también falta mucha campaña de vacunación. Mira que en niños hay un montón de campañas de vacunación. El pediatra lo refuerza, también los centros de salud del ministerio, que están siempre al pie, ¿no? Pero en los adultos mayores no se refuerza esa cultura de vacunación. Cuando lo deben hacer, incluso el ministerio lo da de manera gratuita, son vacunas muy buenas, y también, bueno, el paciente que quiera puede también buscar a su manera particular. De manera particular, y es muy importante. También es lo que tú decías, aparte de la vacuna, creo que también se habla mucho de qué alimentos uno puede consumir, que también levanta mucho el tema del sistema inmunológico. Exactamente, sobre todo lo que sea todo color verde, acelga, espinaca, brócoli, todo lo que tenga vitamina C es lo que más ayuda al sistema inmune. O también zumos, jugos de cítricos, de limón, naranja, mandarina. Limón lo tenemos todo el año, incluso en Ecuador, así que no tenemos excusa para poderlo tomar. Y como lo que tú decías también es muy importante, a veces los pacientes cuando tienen una gripe común, me ha pasado también en el centro que dirijo de adultos mayores, cuando tienen una tos, por ejemplo, y la tos por lo general, como que si es algo viral, dura como hasta 7 días. Correcto. Pero los adultos mayores a veces hasta 2 semanas en que no se reincorporan a sus actividades porque persiste la tos en ellos. Exactamente, y en ellos lo que pasa es como hay envejecimiento pulmonar, la flema que queda en los pulmones no se expulsa de una manera como lo hacemos nosotros, por ejemplo. Entonces, esa flema que cae en los pulmones es cuando se llena de bacterias y puede desencadenar una neumonía. Pero si hubiera la prevención de vacunación con la neumonía, entonces no se desarrollaría una, por ejemplo. Entonces, es ahí cuando se refuerza sí o sí la vacunación contra neumonía, contra el neumococo, que es la que se llama. Claro, la neumonía también es otra de las enfermedades que es común. Es muy común. Entran por una cosa al sistema hospitalario y terminan complicándose por una neumonía. Correcto, exactamente. Por eso es que los adultos mayores cuando se vea que tengan una defensa baja porque tienen algún tipo de problema familiar o depresión, que es cuando más se baja el sistema inmune, entonces evitar lugares que tengan muchas personas, ¿no? Eventos grandes, ir al cine, subirse a un avión, ir a un aeropuerto, evitarlo para evitar cualquier contagio. Ok, hemos hablado sobre la neumonía. Comentemos un poquito más sobre los temas, los problemas articulares. Por ejemplo, hablamos de artrosis, de artritis. ¿Cuál sería, por ejemplo, a nivel preventivo y también como tratamiento que tú sugieres para un adulto mayor? Claro que sí. Mira, como preventivo es la actividad física a primera línea. Con por lo menos una caminata diaria, 30 minutos, es excelente para evitar la artrosis. Se refuerza mucho más las articulaciones. Y la alimentación. Una alimentación sana, saludable, con un buen aporte de proteínas también es excelente para unas articulaciones sanas. Y con un tema de tratamiento, ¿qué es lo que más sugieres tú que el adulto mayor debería hacer? Porque a veces los adultos mayores también, cuando sienten mucho dolor, se mandan siempre la pasita, exacto, y llega un momento que ya la pastilla no les hace efecto. Exactamente. Mira, como tratamiento de primera línea, cualquier desinflamatorio, lo que más se sugiere en adultos mayores para evitar esa recarga renal es el paracetamol. Aunque el no alivie tanto el dolor, es lo que primero se indica. Y como coadyuvante también se sugiere mucho el colágeno. En muchos países no lo sugieren porque no hay pruebas realmente confiables del efecto que da positivo el colágeno. Pero muchos pacientes que he tenido yo, en un periodo de 3 a 4 semanas empiezan los cambios. Incluso el cartílago se empieza a recuperar, se empieza a regenerar. Hay muchos que no tienen fe, que no confían, porque como es un tratamiento a largo plazo, entonces lo dejan a un lado. Pero con mucha paciencia y con la constancia se ven cambios. Y con lo que tú dices, también muy importante el ejercicio físico también, ¿no? Importantísimo. El ejercicio físico, tanto como preventivo, también como tratamiento. Una persona adulta mayor o cualquier persona que tiene problemas articulares y más bien por el dolor dice, no me muevo, luego es peor. Exactamente. Empeora el asunto. Trabajar ahí. Trabajar así mucho en el tema del ejercicio diario, constante. Importantísimo, sí, sobre todo dirigido, localizado, y no tiene que ser un ejercicio de impacto, saltar cuerda o step, no, simplemente dirigido, en calma y sobre todo enfocado al adulto mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando un adulto mayor ya tiene que recurrir a un tema quirúrgico? Digamos, ya la artrosis de cadera es muy severa o la artrosis de rodilla es muy severa y tiene que sí o sí, o la recomendación es una cirugía para un reemplazo, para poner una prótesis. Claro. ¿Qué sugiere el geriatra? ¿Realmente debería hacerlo o realmente solamente debería estar con un tratamiento más leve a punto de terapia física, claro, de pastillas y reposo? ¿O realmente es importante o hasta qué edad
puedo decir, bueno, lo voy a operar? Mira, no importa la edad es un número, es un estado mental, como dicen en Estados Unidos, un state of mind. Lo que se sugiere cuando el traumatólogo indica cirugía es ver la calidad de vida del paciente. Si va a resistir la cirugía, si es apropiada, ver la funcionalidad del paciente incluso en su medio, en su hogar, en las actividades que tenga fuera de casa. Si es que lo necesita y si es que sí, el paciente todavía trabaja, por ejemplo, o tiene muchos nietos, o tiene una casa de 5 pisos y no se quiere mudar, bueno, vamos con una cirugía. Pero la parte más importante de la cirugía es el posoperatorio, en cómo llevar la rehabilitación física, cómo llevar ese tratamiento posquirúrgico. Ese es va a ser el gol estándar exactamente de esa cirugía, de ese recambio de cadera, ese recambio de rodillas. Eso es lo más importante de todo. Sí, a veces los pacientes se operan y luego dicen, no, me quedé sentado, me quedé acostado, y realmente el tema de la rehabilitación es lo que sustenta el tema de la cirugía. Es lo más importante. Y se quedan sentados porque no, que tengo miedo de pararme, pero con un profesional que lleva a cabo su rehabilitación, va a andar de 10. Perfecto. Uh-huh. Conversemos un poquito sobre la obesidad y también el tema de la desnutrición en el adulto mayor. Uh-huh. Como tú decías, los adultos mayores y mis abuelitos eran así, ¿no? Me gusta el dulce, entonces se mandaban los dulces y dejaban de un lado realmente lo que es nutritivo, ¿no? Uh-huh. Que es, que no sé, pues una ensalada o una menestra, una cosa correcto. Así, por comerse el dulce. Creo que es muy común y a veces los familiares o cuando el adulto mayor vive solo, no se puede tener un control sobre aquello. Sí, sobre todo. Y también cuando dejan de comer. Uh-huh. ¿Qué sugerirías en estos casos? Mira, en estos casos se sugiere que se cambie la cocción de la comida que a ellos antes les gustaba, que ahora no lo comen. Por ejemplo, si antes comían mucho seco pollo, entonces se opta entonces por un pollo al horno, por ejemplo. Ir viendo y jugando, por decirlo así, con los sabores que ellos pueden tolerar. Si antes capaz comían una ensalada con cebolla, con brócoli, ahora no la toleran. Entonces, elegir otros vegetales que lo puedan ir tolerando y así poco a poco ir viendo e introduciendo. Si no pueden masticar porque tienen problemas de dentición o algún problema bucal, entonces licuar la sopa, por ejemplo, licuarla y de esa manera también puede ser un aporte sobre todo de vitaminas y minerales. Y también creo que recurrir al nutricionista es muy importante también. Básico, por supuesto. Como tú decías, es un equipo que tenemos que siempre estar en constante apoyo y comunicación, entonces también poder de repente, si el adulto mayor necesita eso, vemos que está tiene esta falencia o esta necesidad, pues recurrir de repente al nutricionista es como podría ser la solución. Claro, siempre la interdisciplina, es decir, trabajar con varias especialidades a la vez es lo indicado en un adulto mayor. Asimismo como en los pediatras, consultan al cardiólogo pediatra, al traumatólogo pediatra y así sucesivamente para trabajar todos en equipo. Perfecto. Otra enfermedad también que es muy común y que casi siempre se repite cuando hago las historias clínicas es el tema de la hipertensión. Correcto. Cuéntanos un poquito sobre esto. Y muchas veces es un tema familiar, hereditario. Sí. A veces no se dan cuenta a tiempo y dejan pasar mucho tiempo. Mira, efectivamente, la hipertensión también es una enfermedad muy común en los adultos mayores, por lo mismo, por el desgaste que hay en toda la parte cardiovascular. Pero ahora último, hay muchos estudios en que la hipertensión se desarrolla o debuta en edades, incluso en adultos jóvenes, en la juventud, durante los 20 a 30 años. Y se dice que es una enfermedad del adulto mayor es porque ya recién a la adultez mayor es que vienen los síntomas, como que tengo un dolor, me falta la respiración, me duele mucho la cabeza, entonces ahí empieza con la hipertensión. Pero seguramente esa hipertensión venía desde hace mucho tiempo atrás, sino que se descubre en la adultez mayor. Y es por eso que se la considera como. Pero igual, con el control, con el cardiólogo, con una alimentación, sobre todo baja en sodio y en ejercicio físico, se puede controlar sin ningún problema. Y es muy importante mencionar que todo lo que hemos estado conversando, siempre la base es la alimentación y el ejercicio físico. Uh-huh. Realmente el estilo de vida debe ser un estilo saludable para prevenir todas estas complicaciones que se dan en la vida adulta mayor, porque muchas cosas vienen de más jóvenes, como tú lo has dicho, ¿no? De los 30 a los 40 años y pueden prevenirse desde esas edades para tener una excelente calidad de vida cuando somos adultos mayores. Por supuesto, siempre tomo de referencia a mi mamá. Mi mamá también todo el tiempo se ha alimentado sanamente. Mira que sin obligación o sin que sus padres lo impusieran, simplemente porque antes se comía así, antes se comía mucho más sano. Ahora, cuando yo arranqué a estudiar medicina a los 18 años, lo más rápido era un pastel de pollo con una Coca-Cola y sigue con los estudios. Entonces, es lo que se opta ahora último, ¿no? Y por eso es que ahora
que en el Ecuador antes no había, hay muchísima obesidad, hay un montón de obesidad por eso que no sabemos comer, cómo alimentarnos, ese es el problema. Y ahí nacen todas esas patologías, digamos, en el adulto mayor, que complican la vida, que complican su independencia y todo eso. Exactamente, y no solamente la obesidad va a atacar las articulaciones, también ataca a la circulación periférica, a toda, a la piel, al cerebro, a la memoria, etcétera. Ahorita que hemos hablado de memoria, qué buen tema que también podemos partir ahora, es el tema de, ya hemos hablado un poco de las enfermedades un poco más físicas, ¿no? Hablemos un poquito sobre estas enfermedades cognitivas en el adulto mayor. Por ejemplo, ya sabemos que demencia senil no se debe decir porque la demencia no es algo propio del adulto mayor, ¿no? El más común sería el Alzheimer, ¿no? Hay otros tipos de demencias. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿Cuál es el impacto y cuáles son esas estadísticas a nivel mundial? Mira, la demencia senil efectivamente ya no se dice. Es incluso hasta, se piensa que es un término un poco prejuicioso. Decir, no, es que tiene demencia senil, cuando a veces son olvidos benignos. ¿Dónde dejé mi cartera? Ah, no sé dónde dejé las llaves. Hasta también nos pasa a nosotras, porque tantas cosas tenemos en el día que a veces nos olvidamos. E incluso también hay ese prejuicio de que el adulto mayor no aprende nada nuevo. Al contrario, tienen tanta sed por aprender algo nuevo que enfocan toda su energía a aprenderlo. No tan rápido como adulto joven, pero lo aprenden. A usar el celular, el Facebook, una aplicación de Uber, etc. Es fantástico cómo también el adulto mayor se ve más sumergido en este tema tecnológico. Increíble. Sí, tú tienes pacientes también en Geronto. Sí. Es increíble y es palpable. Sí, exactamente. Otra enfermedad muy común en el adulto mayor es la demencia tipo Alzheimer. Eso es muy frecuente, es muy común verlo solamente en el adulto mayor, a partir de 65 para años en adelante. Aunque también hay casos que se desarrolla a partir de los 30 años, pero es una cuestión familiar, hereditaria y genética, que contra eso no se puede hacer nada. Exactamente. Listo, Daniela, nos vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a regresar para seguir conversando sobre estas enfermedades comunes en el adulto mayor, saber cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Recuerden hacernos sus consultas en las redes sociales o llamarnos al 222-1618. Ya volvemos. Estamos de regreso, estamos conversando sobre las enfermedades más comunes en el adulto mayor. Agradecemos todas sus consultas en nuestras redes sociales y también las llamadas que hemos tenido. Vamos a ir resolviendo con Daniela la primera consulta que nos ha hecho. Nos ha hecho Francisco desde Quito, él tiene 75 años y nos comenta que tiene problemas auditivos, que está teniendo zumbidos. Y él quiere saber qué puede hacer, él tiene el temor de que de repente vaya a tener esos zumbidos para siempre o de repente qué cosas él puede hacer para mejorar esa situación. Bien, buenos días Francisco, mucho gusto. Bien, una pregunta muy buena. En realidad, el zumbido no dura para siempre. Hay que ir con otorrino, que es el médico de base, para buscar la causa del zumbido. Muchas veces se puede pensar que puede ser un taco de cerumen, por ejemplo. Esto incluso puede provocar una disminución de la agudeza auditiva y no escuchar bien, incluso hasta mareos. Pero hay que ir sí o sí al otorrino, hacer un examen más bien del tímpano, un poquito algo más profundo y ver la causa de este zumbido. Pero no dura para siempre, así que estés tranquilo. Muy bien, qué bueno que saber que puede tener una posible solución a este problema. Vamos con la siguiente pregunta y nos ha llamado Iliana, ella es de Guayaquil y ella nos consulta si los adultos mayores, ¿cómo pueden hacer los adultos mayores para vacunarse si es que no hay las vacunas en los centros de salud, en el ministerio, si de repente ella podría comprarlas en una farmacia o aplicárselas de manera particular? Y si no fuera lo posible esto, ¿qué puede hacer? ¿Cuál sería como en vez de la vacuna la otra solución para tratar esto preventivamente? Así es. Ahora como está, hay mucho miedo por el tema del coronavirus. Es muy probable que las vacunas no alcancen para toda nuestra población, ¿no? Hay lugares particulares que se llaman centros de vacunación o banco de vacunas donde cuenta con este número, con las vacunas que uno necesita para influenza y para neumococo. Si no, vuelvo a hacer énfasis en la alimentación. La alimentación,
rica en vegetales, verduras, baja en carbohidratos, puede también defendernos mucho de los agentes externos. No tanto como una vacuna, eso sí, es un porcentaje menor, pero sí nos por lo menos podemos defender en el día a día de proteger todos. Aquello. Exactamente. Por ejemplo, algo que, por ejemplo, cuando surgió todo esto del coronavirus y las farmacias se agolparon de personas comprando vitamina C, yo pensaba, bueno, sí, la vitamina C en X presentación ayuda. Pero qué más que un zumo de naranja, qué más que comer frutillas en la mañana, todas esas frutas o vegetales sí. que tienen la vitamina C son aprovechadas mucho más que una pastilla efervescente o una pastilla que uno tiene que tomar de vitamina sí. C. Realmente, como tú dices, la alimentación uh-huh. es nuestra primera defensa. Exactamente. Una persona que está bien alimentada y ahora con vitamina C por el tema de la uh-huh. gripe y el virus, creo que sería lo ideal en caso de que no pudiera colocarse sí. la vacuna. Exactamente. Siempre se dice, perdón por la expresión, la vitamina olla. Siempre la alimentación es lo que nos va a mantener siempre fuertes. Eso es ante todo. Listo. Vamos uh-huh. con la siguiente consulta que nos han hecho. Uh-huh. Nos llama María Cercado de Guayaquil. Ella nos consulta sobre su mamá, que tiene 96 años. Y ella nos dice que su mamá ya, por el tema de la alimentación, come todo licuado. Uh-huh. ¿No? Me imagino las sopas, todo ya licuado para que claro. pueda tener una mejor deglución. Uh-huh. Y ella tiene la duda de si esto es correcto, que ella siga alimentándose así, vamos que tiene 96 años también, uh-huh. Si esto le perjudica o si es normal y si hay algún problema con que ella lo esté manejando de esta manera. Claro. Buen día, María. Buena pregunta. En realidad no hay ningún problema que lo coma licuado. Por hacer la comparación, cuando los niños están a los 6 meses que empiezan a comer, es todo licuado realmente y se aporta la misma nutrición, se aporta lo mismo. Puede suplementar con leches, con polvos que tengan también aminoácidos y proteínas para aumentar un poco más la ingesta calórica, sobre todo para que pueda comer un poquito más, por decirlo así. Pero también sugiero una consulta con nutrición e incluso también con odontología para ver dónde está el problema de la masticación. Si es por falta de piezas dentarias, si es por cambio de prótesis o si es por un problema capaz masticatorio en la parte muscular de la cara. Y eso con un odontólogo sin ningún problema se puede resolver. Y también el tema nutricional, porque de repente si es que va a ser lo licuado, no uh-huh. hay ningún problema. Hablamos también por la edad, muchos adultos mayores ya no quieren masticar, sí. se vuelven más vaguitos, dicen por ahí, o realmente hay un problema de dentición, como tú mencionabas, uh-huh. pero también saber qué cosas le estoy licuando. Así y para es. Eso nos puede dar también una nutricionista, es una excelente sugerencia la que acabas de hacer, para saber qué cosas, qué tipo de alimentos estoy licuando, cuánta porción tengo que poner de proteína, uh-huh. cuánta porción de vegetal, para decir, bueno, este licuado realmente es un buen sustento sí. de alimentación y le va a hacer muy bien a mi Correcto, adulto mayor. Así es. Listo, sí, sí. vamos con la siguiente consulta. Uh-huh. También nos comenta un señor, un televidente que tiene artrosis y gota y nos dice que él ya tiene dificultades para mover la mano y tiene mucho dolor de columna. Y lo que le preocupa a él es que su médico no nos indica qué tipo de especialidad es el médico que lo atiende, pero solo le envía paracetamol. ¿Qué bueno. puede hacer él en este caso? ¿Es correcto? Uh-huh. ¿O qué le puede sugerir y qué otro especialista puede visitar? Bien, en este caso un reumatólogo sería lo ideal que lo pueda, que usted pueda consultar. Efectivamente, bueno, la gota es una enfermedad muchas veces hereditaria que se puede, cuando son niveles altos de ácido úrico. Este ácido úrico se eleva cuando hay mucha ingesta de harinas y carnes rojas. Entonces, por ahí podemos ir un poquito mermando o evitando consumo de estos alimentos. No evitarlo del todo, sino disminuir en su consumo. Pero sería bueno que un reumatólogo lo valore y hacer un estudio más profundo de esa artritis o artrosis o gota que está presentando para tener una solución o por lo menos calmar el dolor, que eso es que yo sé que el dolor es muy fuerte en estos casos. Y también, bueno, yo quisiera complementar un poco a él, ya que soy fisioterapeuta, comentarles un poquito que todo tema articular, todo tema de artrosis, artritis, osteoporosis, el tema de la gota, todos estos problemas de dificultad de movimiento o de dolor articular específicamente, se trata así, con pastillas, con medicina, uh-huh. pero también es muy importante el ejercicio físico y acudir también después de ir con el reumatólogo o consultar al reumatólogo si está apto para poder hacer rehabilitación física, porque es muy importante hacer el ejercicio dirigido y también aplicar medios físicos que podría ser calor o podría ser frío o podría ser un ultrasonido o una electroestimulación, dependiendo de lo que el terapista físico recomiende, pero es muy importante que toda persona adulta mayor con problemas osteomusculares pueda acudir a terapia física. Importantísimo. Eso es importantísimo también, es. No solamente la pastilla. Sí. Es un complemento. Sí. La pastilla, el ejercicio, la terapia es muy importante para
poder salir adelante de estos cuadros que vienen también en la etapa adulta. Así es, incluso la terapia la va a funcionar mucho mejor que una pastilla, porque la pastilla se puede crear dependencia y la paracetamol va a llegar un momento que no le va a hacer ningún tipo de efecto. Entonces va a tener que recurrir a un desinflamatorio mucho más fuerte. Y puede hacer daño estomacal también. Estomacal, hepático, renal, que es lo que se quiere evitar. Entonces el ejercicio físico también le va a venir de maravilla. Qué importante es no hacerse como dependiente solamente de la medicina que uno por medio de pastilla o inyectarse también, ¿no? Es que me inyecté X cosa el efecto, se acaba el efecto de la inyección, se acaba el efecto de la pastilla y el dolor puede volver. En cambio, muchas veces hacer ejercicio físico es más duradero, tomar medidas posturales de repente, es mucho mejor. Exactamente. Mucho mejor. Listo, Daniela. Vamos a seguir comentando un poquito sobre las preguntas que hemos preparado para esta mañana. Bien. Hemos conversado sobre las enfermedades más comunes, hemos conversado sobre también la gripe y también estábamos conversando en el bloque anterior sobre las enfermedades cognitivas. Aparte de las enfermedades cognitivas, también las enfermedades emocionales. El adulto mayor suele tener muchos estados depresivos. ¿A qué crees que se debe y qué deberíamos hacer si nuestro adulto mayor se deprime mucho, llora o se queda, como a veces me dicen, mi adulto mayor se queda mirando la ventana, que está muy apático, se fatiga, no quiere nada? Claro. ¿Qué podemos hacer, qué podemos evitar en esos casos? Mira, ahí es cuando la geriatría se torna un poco social, entonces ahí es cuando se tiene que estudiar el medio donde el adulto mayor está. Capaz está en la casa solo, está sin compañía, capaz quedó viudo, capaz se cambió de casa y no se encuentra o no está... a gusto en su nuevo hogar, y es cuando viene la depresión, esos cambios emocionales. Y la depresión no solamente es tristeza, también puede ser apatía, también puede ser agresividad, también puede ser cambios de temperamento. Entonces, buscar la causa de por qué está así. O sea, no es porque es adulto mayor va a tener depresión y es triste. Al lo contrario, el adulto mayor es una fuente de sabiduría, de experiencias, que si uno le pregunta algo y empieza a contarlo, se le arregla el día. Entonces, más bien buscar la causa de esa depresión y acompañarlo y darle un poquito de calidad de tiempo y hacer un rompecabezas con él o preguntarle cómo hacía arroz con leche en su casa y así darle pautas para conversar, y de esa manera también se pueden relajar y distraer sobre todo. Claro, muy importante. Yo creo que para cerrar este bloque sería programarnos qué vamos a hacer como adultos mayores después de la jubilación, qué programas me voy a involucrar, qué cosas voy a hacer para mantenerme activo y que me evite esta depresión de ya tengo tanto tiempo libre que ya no sé en qué ocuparlo. Y también, pues, como familiar, darle esa atención y ese espacio al adulto mayor para que pueda expresarse y pueda seguir sacando de sí lo mejor que tiene, como tú decías, esa sabiduría que todavía puede aportar mucho en la familia y a la sociedad. Así es. Nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir conversando sobre este tema muy interesante sobre los adultos mayores, las enfermedades más comunes, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Ya regresamos. Muchas gracias por su sintonía. Regresamos con este tema tan interesante de las enfermedades más comunes en el adulto mayor. Realmente conversábamos un poquito en el corte con Daniel y decíamos qué importante conversar sobre estos temas del adulto mayor, que a veces no brindamos los espacios necesarios, pero qué bueno que lo podemos hacer aquí en este programa que es de salud y podemos llegar a muchos de sus hogares con respuestas o quizás inquietudes, decir, bueno, esto nunca me he cuestionado, quizás debería hacer esto o acudir a este especialista. Durante el corte hemos tenido nuevas preguntas que vamos a consultar aquí a Daniela para que puedan ser resueltas para nuestros televidentes. Tuvimos una llamada de Yaguachi, del señor Jacinto, y nos comentaba que su hermana tiene 69 años y ya tiene diagnosticado Alzheimer, y él pregunta qué puede hacer con esta situación, a qué especialista debería acudir o qué cosas son mejor para mejorar la calidad de vida de su hermana, qué esperar del Alzheimer. Creo que es una pregunta que muchos se hacen frente al diagnóstico. Por supuesto, sí. Buenos días, mucho gusto. Bueno, si el Alzheimer una vez diagnosticado, pues hay que simplemente tratar de poder sobrellevar la compañía o a su familiar.
Lo ideal es poder adaptar el medio para que ella pueda tener una buena calidad de vida. Adaptar, empezando por el instrumental de la comida, los platos, los cubiertos que tengan color, para que pueda sentarse y decir, ah, vamos a comer, y comer siempre junto a ella, para que ella pueda ver cómo yo como, entonces imitan incluso. Lo ideal de cabecera es un neurólogo. Hay tratamientos que lamentablemente no curan el Alzheimer, pero sí lo pueden evitar que progrese rápidamente. Y de esta manera, pues tener por lo menos un poquito más de calidad de tiempo con la persona y de vida para que esto no pueda progresar tan rápidamente como suele el Alzheimer progresar. Creo que también es muy importante, Jacinto, que su hermana esté involucrada socialmente en algún grupo. Sí. Es importante que haga caminatas. Si bien sabemos que el Alzheimer, los primeros síntomas son cognitivos, pero también luego va avanzando un poquito en la parte física. Entonces sería muy importante que ella busque estimulación cognitiva, leer, hacer crucigramas, sopas de letra, ver la televisión y comentar sobre esto, sobre lo que ha visto. Es muy importante dialogar con ella, escuchar música. El baile también es muy importante, porque coordinamos movimientos y también estamos escuchando la música, para las personas con Alzheimer. Como decía la doctora, buscar estrategias y herramientas que nos ayuden a enlentecer este proceso que lastimosamente no tiene cura y siempre estar en contacto con el neurólogo para la medicina que deba tomar. Pero también, como vuelvo y repito, la medicina más una actividad. Y en el caso de su hermana, la actividad cognitiva y luego también la actividad física con caminatas, baile, piscina, es muy importante. Sí, también reforzar en no decir, no, si ella quiere algo, yo le sirvo. No, dejar que ella se sirva, que agarre la taza, incluso que se abotone la blusa. Ese ejercicio es importantísimo para la parte cognitiva. Es un ejercicio que lo hacemos todos los días, ya casi de manera automática, pero en la demencia tipo Alzheimer se va perdiendo. Entonces, dejar que ella lo pueda hacer solo hasta cuando ya sea lo posible. Claro, prolongar todas esas actividades, que el mayor tiempo posible sean actividades Independientes, independientes. claro. Independientes. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Nos llamaba Soledad de Cuenca. Ella nos comenta que su abuelita tiene 73 años y que tiene problemas de artrosis de rodilla, que tiene mucho dolor en la rodilla y que no es operable. ¿Y qué cosas puede hacer para evitar el dolor? ¿Qué ejercicios o de repente a qué especialista acudir? Bueno, sí, es excelente pregunta. Hola, Sola, buenos días. Lo ideal, bueno, la calma del dolor. Tú, Diana, más como fisiatra, tú bien lo sabes, es medios físicos en casa sobre todo, evitar la analgesia para evitar luego alguna falla renal o falla hepática, tratar de, si tiene algo de sobrepeso, por lo menos perder un poquito de peso y la terapia física como tú la conoces, Diana. Claro, es muy importante, Soledad, que si ya tu abuelita no es un caso de cirugía, quizás por la edad o por otros factores que, bueno, no fueron mencionados en la llamada, pero es muy importante saber que tiene que estar en un programa de ejercicio, Así es. tratar de buscar algún fisiatra o algún terapista físico en Cuenca donde ella pueda hacer ejercicio, que sea guiado, porque no es cualquier tipo de ejercicio el que puede ella realizar. Te invito también Correcto. que puedas revisar en las redes sociales Geronto. Guión bajo, que es el centro de terapia física que dirijo, donde también puedes encontrar de repente tips o ejercicios que tu abuelita podría realizar. Y es importante no solamente quedarnos en la parte farmacológica, sino también en qué tipo de ejercicios puede realizar. Dependiendo en la etapa que esté, algunos pueden realizar, por ejemplo, bicicleta estática, o de repente ya no, sino más bien caminatas en piscina o caminatas en el parque. Sí, También es importante buenísimo. revisar el tipo de calzado que utiliza. Las personas con artrosis de rodilla no deberían usar, por ejemplo, chancletas o sandales, sino un zapato deportivo, que es mucho más cómodo, bajar de peso también, ayuda mucho a aliviar el tema el impacto que tiene en las Así rodillas. es, Es muy importante. totalmente. Vamos con una última consulta, pues nos consultaban qué pasa, como hemos hablado un poco de los licuados, creo que esto ha causado bastante controversia y dudas. ¿Qué pasa cuando el adulto mayor solo come licuados? ¿Esto podría causar que por algún problema estomacal, que digamos los manda al baño a los abuelitos porque come mucho licuado? ¿Tú qué opinas? Sí, puede haber una alteración en las deposiciones, efectivamente, va a ser muy rápido, muy frecuente o muy líquido, va a cambiar toda la consistencia, porque se aporta menos carbohidrato, entonces eso es lo que hace que todo sea mucho más blando, ¿no? Evacuable. Exactamente, evacuable. Es ahí cuando se tiene que optar por suplementos para evitar llegar a estas consecuencias y más bien tener todo más equilibrado, y es cuando aquí entra la nutricionista. Si es un nutricionista que tenga experiencia con adultos mayores, mucho mejor. Creo que eso también es lo importante, porque así la nutricionista puede decir, bueno, vamos a hacer todo licuado, pero vamos a poner este tipo de alimentos que van a ayudar a que esto no suceda.
vamos a contrarrestar, vamos a brindar estos alimentos el lunes, miércoles, el viernes, o sea, armar como un plan. Así es. Que sí, impida como que el tema del licuado pueda causar uh-huh. este tipo de problemas. Exactamente, porque incluso los licuados pueden llevar a una baja de peso y a veces no deseable. Entonces, el nutricionista entra aquí con una mejor carga de un plan nutricional y va a ser mucho mejor. Listo, Daniela. Uh-huh. Quisiera terminar, si nos ayuda producción, con un mito, por favor, que creo que es importante para cerrar esta mañana. Bien. Ok, vámonos con este mito. Ser viejo es sinónimo de enfermedad. Así es un mito. Eso sí es algo que siempre, creo que a veces uh-huh. decimos, no, todo viejito es que es un saco de enfermedades. Uh-huh. ¿Es cierto o es falso, Daniela? Es falso, totalmente falso. Si bien el envejecimiento fisiológico lleva a enfermedades muy comunes del adulto mayor, no quiere decir que ser viejo es sinónimo de enfermedad. Creo que es algo que en la sociedad nos ha hecho como un prejuicio de pensar que el adulto mayor es un estorbo, o es enfermo, o es depresible, etc. No es así. Tenemos que tener mucho énfasis, mucho cuidado con ese prejuicio. Y creo que habría que reforzar desde nuestros hogares o la sociedad en sí el respeto al adulto mayor. Las escuelas hacen mucho el día del abuelito, que van los abuelos al jardín, pero incluso a veces se han visto estudios que los adultos mayores se sienten un poco como minimizados, es decir, mi abuelito, porque ahora son abuelas a los 50 años, a los 60, que es una edad joven. Entonces es reforzar un poquito más, darle esa connotación de importancia de que Si es abuelitos, no es porque eres viejo, eres porque tienes un nieto y tienes una familia más grande y tienes mucha más experiencia en la vida. Claro, eso es muy importante, saber cómo hemos estado hablando de las enfermedades, que no todo adulto mayor realmente carga con todas estas enfermedades que hemos hablado. Así es. De repente una, de repente dos, de repente ninguna. Yo tengo adultos mayores que van a la consulta y les digo, bueno, antecedentes patológicos, me dice, no, ninguno. Diabetes, no, ninguno. Sí. Tiene problemas cardiovasculares, no. ¿Tiene hipertensión? No, en realidad lo traigo porque quiero que haga actividad. Y pasa mucho que hay adultos mayores que llegan sanos uh-huh. realmente a los 65, a los 70, incluso a los 80, en que dicen, no, solo por una gripe al uh-huh. año, una cosa así súper suave, y son realmente sanos uh-huh. porque han tenido una vida, un estilo de vida saludable, uh-huh. porque han también su parte cognitiva la han sabido desarrollar, sí. y se han mantenido sociablemente activos, uh-huh. y eso hace que ellos lleguen a estas edades de 70, 80 años bastante saludables. Claro. Por ahí, obviamente, la marcha un poquito más lenta, de repente la audición uh-huh. un poquito disminuida, pero bastante saludable. O sea, uh-huh. realmente ser adulto mayor no significa que es un sinónimo de enfermedad uh-huh. o de deterioro. Claro. No sé. Y mira que debemos pensar que ahora con tanta desarrollo que hay en ejercicios, en alimentación, en nutricionistas, nosotros vamos a ser adultos mayores sanos y vamos a ser adultos mayores en un futuro cercano. Entonces, es ahí que tenemos que tener también ese énfasis en decir, si es viejo, es enfermo. No, todos vamos a evolucionar, vamos envejeciendo desde que nacemos. Entonces, es un proceso continuo, distinto entre todos. Daniela, te agradecemos muchísimo por haber estado en este programa. Realmente, como decimos, un programa donde también le das oportunidad a los adultos mayores para resolver sus inquietudes. Uh-huh. Y Daniela, queremos que nos digas a nuestros televidentes dónde ellos pueden encontrarte, tu consultorio, pero también tus redes sociales, de repente para los que no están en Guayaquil uh-huh. y pueden un poco resolver dudas, escribirte, consultarte. Claro que sí, con mucho gusto. En Instagram estoy como doctora.danielanavia. Me pueden seguir y cualquier duda que tengan se las puedo solucionar. También atiendo a domicilio, a cualquier lugar que me quieran llamar, yo puedo ir. Y también en consultorio, estoy en San Borondón Business Center y también en Geronto. Con Diana estamos compartiendo un espacio, una alianza muy linda que hemos creado. También atiendo en la Kennedy, previo llamada a la cita y con gusto los atenderé. ¿Tu número telefónico para que de repente Mi número de teléfono es el 099-700-1455, a las órdenes. Listo, Daniela, ha sido un gusto tenerte aquí, ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana tratando un tema muy interesante que a mí me encanta. Recuerden que yo soy fisioterapeuta especializada en adultos mayores y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Geronto, nos pueden encontrar en la Kennedy Nueva. También hacemos atención a domicilio o en nuestro consultorio. Ha sido un gusto estar con ustedes una mañana más compartiendo este programa increíble, el mejor programa de salud, Viva Mejor, su médico en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad y mañana con muchos más temas también muy importantes para todos ustedes. Ha sido un gusto y bendiciones. Gracias.